todos y a todas, feliz miércoles y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de una de mis rutinas nocturnas y es la leche dorada, así que vamos allá. Yo después de cenar no suelo tomarme nunca café, ya sea cafeinado o descafeinado, ni tés ni infusiones, porque me tomo la famosa leche dorada. Y esta leche dorada es una bebida que tiene muchísimos, pero muchísimos beneficios, que el ingrediente principal es la cúrcuma y si no lo sabíais, la cúrcuma tiene unas propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias, aparte de mogollón más, que si las digo todas no acabo el vídeo ni mañana. Si buscáis en internet propiedades o beneficios de la cúrcuma os saldrán tropecientos mil, o sea, es una pasada, fliparéis. Y en el Ayurveda, en la cúrcuma se utiliza para mejorar el cáncer, para mejorar los problemas de piel, ya sea irritaciones o acné. Y aparte de mil cosas más, para aliviar el dolor estomacal, que esto a mí me parece increíble porque es lo que me ha mejorado al tomarme esta leche dorada. Porque como yo he dicho en este canal o en mi perfil de Instagram, yo tengo problemas de intolerancia al sorbitol y a la fructosa y como la mayoría de alimentos tienen sorbitol y lo que más me gusta, que es la verdura y la fruta, tiene fructosa, siempre tengo problemas en la barriga, así que empecé a probar pues esta leche dorada por las noches y la verdad es que me ha ido muy muy bien. Y aparte yo lo he notado muchísimo también el aspecto de sueño. Yo solo me tomo la leche dorada para irme a dormir y la verdad es que me la tomo y me relaja muchísimo, o sea, mucho mucho, es una barbaridad, y me va muy bien para dormir porque me la tomo, me relajo y ya me quedo dormida al cabo de nada. O sea, yo me la tomo de domingo a jueves, viernes y sábado por la noche. La verdad es que no me la tomo porque ya me voy a test por la noche, porque pues si me voy a dormir a las tantas me da absolutamente lo mismo. Pues eso, me la tomo de domingo a jueves cada noche. Y esta leche dorada os voy a enseñar cómo se hace. Y es decir, cómo se hace la pasta de cúrcuma, es decir, para que, a ver si me explico bien, os voy a enseñar cómo se hace la pasta de cúrcuma, que con una vez hecha esta pasta de cúrcuma se hace la leche dorada. Así que ahora lo que voy a hacer es sacar los ingredientes y os voy a enseñar qué ingredientes utilizo y cómo lo hago paso a paso. Para hacer la pasta de cúrcuma necesitaríamos estos ingredientes, que es cúrcuma, aceite de coco, un poco de agua, canela molida, jengibre molido y molinillo de pimienta negra. Y utilizaremos tacitas pequeñas de café, una olla pequeñita, una espátula y una cuchara grande y una cucharilla pequeña. Así que vamos a prepararlo todo. Empezaremos con media taza de café de cúrcuma. Luego una cucharadita de canela, una cucharadita de jengibre y una cucharadita, pero ya pequeñita, de pimienta. Y ahora iríamos con 3 cucharadas de aceite de coco. Una, 2 y 3. Y ahora pondríamos una taza de agua. Y lo que vamos a hacer es mezclarlo todo muy bien. Y una vez está todo mezclado, lo vamos a poner al fuego y lo pondremos a fuego bajo medio y vamos a dejarlo aquí durante unos minutos hasta que se haga la pasta, que ya veréis la diferencia.
Y una vez se ha evaporado toda el agua, esta es la textura que queda. Esta sería la pasta de cúrcuma. Es decir, que cuando ya esté con esta textura, ya podemos retirarla del fuego y ponerla toda en un pote de cristal con tapa. Esta pasta aguanta unas 2 semanas y yo lo que hago es lo pongo en la nevera y cada noche me hago una cucharadita que luego os voy a enseñar, que sería para hacer la leche dorada. Para empezar a hacer la leche dorada necesitamos una ollita, leche ya sea de vaca, avena, avellanas, lo que sea, un poquito de canela y lo más importante, la pasta de cúrcuma. Y empezamos, pondremos el fuego medio y lo que necesitamos es, yo me pongo medio vaso porque no me bebo un vaso entero, o sea, lo que me bebo es esto, entonces ponemos medio vasito de leche de avena, una cucharada de pasta de cúrcuma y esto ya va a gustos, pero un poquito de canela. Y vamos a ir removiendo todo para mezclarlo bien. Y como podéis ver, ya estaría todo mezclado y lo vamos a poner en un vasito. Y ya estaría hecha la leche dorada. Lo que sí que os tengo que advertir, porque el primer día yo flipé, ahora ya estoy súper acostumbrada, es que la cúrcuma desteñe muchísimo. Es decir, que si os mancháis, lavaros al momento, o por ejemplo las ollas, luego os costará bastante de sacar el amarillo. Mira, por ejemplo, no sé si lo acabáis de ver. Está como amarillento, es que no se aprecia, yo me lo veo muchísimo. Pero os laváis al momento o luego cuesta muchísimo. Que yo creo que no se acaba de apreciar. Bueno, lo que os digo, vigilar mucho porque destiñe. Y nada más, de verdad, probarlo porque está muy rico. O sea, a lo mejor tiene una pinta como muy líquida, muy amarillento y tal, pero está muy, muy bueno. Y lo podéis, si queréis, podéis ponerle hielo para hacerlo más frío o así, que está muy bueno. Y más, por ejemplo, ahora de cara a invierno, que sienta súper bien. Y nada, de verdad, probarlo, dejadme en comentarios si lo probáis, qué tal os va. Y nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Como siempre os digo, no olvidéis suscribiros a mi canal si os ha gustado este vídeo o anteriores. Y nos vemos el miércoles que viene con un vídeo nuevo.